estamos por llegar a Playa Ventura. Me veo bien cachetón. Y bueno amigos, pues vamos a iniciar nuevamente la ruta. Lo más difícil cuando pasas tiempo con las personas es despedirse. Ahora estuve una semana en Acapulco. Andy y Dunia, muchas gracias por todo, muchas gracias por toda su hospitalidad. Y pues llegó el momento de despedirnos, chicos. Me dio mucho gusto tener a todos tus seguidores aquí en la casa y en Acapulco, y la verdad yo te voy a extrañar mucho, mucho, aunque ni nos vemos seguido, pero ay, no, yo te voy a extrañar mucho y te deseo el mejor, la mejor de las aventuras, la mejor de las bendiciones, que todo tu camino esté lleno de buenas vibras. Te aprecio mucho, amigo. Saludos, amigo. Bendiciones, que tu camino esté lleno de esperanza, de sobre todo mucha fortaleza para que logres tu sueño. Pues muchas gracias, chicos. En verdad les agradezco pues toda la amabilidad, todos los buenos tratos que me dieron. Pues no queda nada más que decir. Hasta pronto. Nos vemos. Cuídate. Muchas gracias por todo. Cuando quieras regresar a tu casa. Órale, pues ven, buen viaje. Gracias. No dejes nada. No dejes piedra sobre piedra, ¿eh? Jamás. Ya está. Nos vemos. Suerte. Adiós. Como me lo mencionaron en los comentarios de hace algunos videos, tomar mucha agua y si se puede electrolitos orales. Haciendo caso a todo lo que me dicen, aquí estamos, rehidratándonos para ir más seguros, ir a las vías en el camino, no sentirnos cansados, ni mareados, ni sofocados por el calor. Ahorita ya nos dirigimos a Playa Ventura. De Acapulco a este lugar son aproximadamente 130 kilómetros, un recorrido de aproximadamente 2 horas. Llevamos recorridos 40 kilómetros en media hora. Vamos bien, vamos tranquilos. En este momento son las 10:28, entonces estaremos llegando aproximadamente a las 12, si bien nos va. Y pues no queda más que seguir devorando kilómetros. Durante la carretera Acapulco-Puerto Escondido me fui encontrando con varios retenes militares en los que pues en lo personalmente a mí no me dijeron nada, me dejaron pasar de largo, pero sí estaban deteniendo muchísimos automóviles y principalmente camionetas y taxis. Aventura. Estamos por llegar a Playa Ventura. Me veo bien cachetón. Bueno, ya estamos en la desviación que nos va a llevar a Playa Ventura. Estamos a 5 kilómetros de llegar a la playita. Y pues antes de llegar me gustaría comentarles algo que me pasó unos poblados atrás. Me paré en un lugar donde vi que había una ferretería porque quería comprar el contenedor de la gasolina que extravié. No sé en qué momento se me cayó de la ruta antes de llegar a Acapulco. Pues lo que quería es llevar un pequeño contenedor donde pueda meter 3-4 litros de gasolina. Llegué a la ferretería a preguntar por él. Sí tenía, y me dijo que tenía un costo de 50 pesos la señora que atendía el negocio. En lo que estaba buscando uno de sus trabajadores, empezamos a platicar sobre pues para dónde iba. Le dije que para aquí, para Playa Ventura. Le dije que mi destino final era llegar a Colombia. Entonces sorprendió. Empecé a platicar más con ella. Me eché una plática como de 20-30 minutos. Y pues supongo que es trabajadora,
o no lo sé, o dueña, no sé. Entonces me dijo que si era necesario llevar a fuerza ese contenedor, que es el rojito que ya todos conocemos. Y le comenté que no, que solo necesitaba algo para meter un poco de gasolina, para en algún momento pues no quedarme sin gasolina. Porque pues ahorita vamos por pura federal. Cada comunidad o poblado que llegamos a pasar, afortunadamente hay una gasolinería. Entonces la señora me dijo que me esperara un segundo y mandó a su trabajador por un contenedor de esos de cloro. Y me dijo, para que no gastes y mejor esos 50 pesos que vayas a gastar en este recipiente, mejor méteselos de gasolina a ese de cloro y te lo regalo. Entonces ahí lo traemos. Y aunque no grabé nada porque no bajé con la intención de grabar ni llevaba la cámara, y la GoPro del casco pues se quedó en la moto, agradezco a esa señora por poner su granito de arena para este viaje. Solo eso les quería contar, amigos. No hace nada, es amigo. ¿Ya viste? No muerde ni nada. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí en Playa Aventura, donde nos vamos a quedar a acampar. Venía sobre la calle, pregunté a un señor que andaba, un chavo más bien, que andaba ahí caminando, que dónde se podía acampar bueno, bonito y barato, y me dijo que él tenía un lugar y me trajo aquí. Este lugar pues tiene zona de campamento, tiene de este lado la playita. Ahí atrás tiene regaderas, tiene WC y también tiene su cocina o cafetería donde podemos comprar cosillas aquí a la vueltecita. Vamos a poner la casa de campaña, mientras los voy a dejar con unas bonitas imágenes de dónde nos vamos a quedar. En este momento no queda más que estar echando el relax con el sonido del mar, con el paisaje también que tenemos ahí enfrente, y por qué no echarse una dormidita aquí en esta hamaca. Ya hoy vamos a descansar, mañana haremos el tour por esta playa, Playa Aventura, y estamos específicamente en la cabaña de los Pérez. Y con exactitud nos encontramos en la cabaña de los Pérez. Este lugar está coquetón. Y pues como no hay señal, aquí te dan su clave de wifi y pues tienes comunicación con el exterior. O si no quieres comunicarte y quedarte aquí a descansar sin preocuparte del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, pues no la pides y echas mucho, mucho relax. Mientras, pues nosotros vamos a aplicar esa y pues nos estamos viendo mañana en el paseo por esta playa. Bueno, pues antes de que se sienta más el calor, son aproximadamente las 8:30 y ya se siente el calorcito. Vamos a caminar un poco, vamos a conocer Playa Aventura. Si ahorita se siente el calorcito, más tardecito va a estar que ni se aguante. Lo bueno que ahí donde nos estamos quedando hay una alberquita, entonces ahí por si se siente mucho calor, ahí nos vamos a refrescar para no quemarnos tanto. Entonces vamos a ver este bonito paisaje.
una gran recomendación de mi amiga Lupita. Una muy bonita playa. Ya empieza a sentirse muchísimo el calor, entonces ya vamos de regreso. Caminamos aproximadamente unos 30, 40 minutos a lo mucho. Se siente el bochorno, entonces vamos de regreso, vamos a ir a desayunar, a pasarla chido en la alberquita. Y pues vamos a disfrutar de este bonito lugar. Gracias amiga Lupita por esta recomendación. Te agradezco mucho. Y amigos, si ustedes conocen un muy bonito lugar, sea cascada, sea playa, sea manantiales, zona arqueológica, algún lugar que sea muy recomendable, pues déjenmelo en los comentarios. Díganme, visita tal lugar. Llegamos al lugar donde estamos. Es como estamos en periodo de puente vacacional. Se dejaron caer las familias. Nada más estaba yo y la casita de ahí. Y ahorita ya se dejaron caer más. Hace ratito fuimos para allá. Y más al ratito que baje el calor vamos a ir a conocer de ese lado. Mientras, amo a comer. Después de caminar, de comer, da el famoso mal del puerco. Entonces pues vamos a echarnos una siestecita en lo que baja el sol para poder caminar del otro lado que les dije, mientras a dormir. Pues ahora vamos a caminar un rato, vamos a ir al otro lado que les había comentado en la mañana. Hace rato estuvimos del lado izquierdo, así como entramos a Playa Ventura, ahora vamos al lado derecho. Ahorita ya bajó más el sol, ya no quema tanto porque de 11 a 4 de la tarde el sol es intenso, que quema la piel mucho, mucho. Vamos a conocer más de Playa Ventura. Por cierto, ayer cuando llegué, ya no seguí grabando, pero tuve la oportunidad de ver un atardecer bien bonito, que ahorita, mientras vamos caminando, seguro nos va a dar cuando el sol se vaya ocultando. Esperemos que la cámara capte lo que yo vi y podérselo. No hay nada más que ver, solo agua y arena, muchas olas, porque a comparación de en la mañana que fuimos del lado izquierdo, pues había veredas, había rocas que subir, que bajar, y de este lado pues realmente ya no hay nada. Entonces mejor nos sentamos aquí, vamos a esperar a que se haga el atardecer y les comparta las bonitas imágenes.